Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente otra vez a este espacio. El día de hoy nos toca realizar la clase de gimnasia. Mi nombre es Salvador Sánchez y voy a estar con ustedes en esta transmisión, ¿ok? Recordemos que lo primordial es tener un espacio aproximadamente de 2 en 2. Recordemos siempre mantenernos en casa. Si no cuentas con alguna colchoneta, no te preocupes, podemos ocupar ojos en algunos tapetitos o cobijas o incluso algunas sudaderas apiladas serán muy muy necesarias para esta clase, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a trabajar, vamos a realizar un calentamiento, ¿ok? Ese calentamiento es indispensable para hacer cualquier actividad, ya que hay que activar los músculos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Nos vamos a poner en una posición neutra, que es con las piernas separadas, con una ligera flexión, ¿de acuerdo? Y vamos a mover la cabeza de lado a lado, diciendo que no. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora diciendo que sí. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. Vamos a lanzar las orejas a los hombros sin que los hombros se estén jugando, ¿ok? ¿Listos? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos a pasarnos al nivel de los hombros. Vamos a subir los hombros lo más que se pueda y bajarlos, ¿ok? Subo, bajo. Subo, bajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Descanso. Muy bien. Vamos a entrelazar los dedos y vamos a jugar a hacer muñequeo. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vamos a combinarlo. Cuando hagamos, vamos a dividirlo, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y vamos a levantar la punta de nuestros pies. 1, 2, 3, cambiamos, hacemos puntitas y la palma de nuestras manos ve hacia el cielo, elevando las puntas de los pies, haciendo un releve. 1, 2, 3, cambio, ¿ok? Vamos a trabajar esas dos cuentas, haciendo 1, 2, 3, 4 y arriba. 1, 2, 3 y cambio. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, de nuevo. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, descanso. Muy bien. Vamos a lanzar la palma de las manos al frente, provocando que nuestra espalda se ahueque, ¿ok? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio. Muy bien. Vamos a colocar las manos en nuestros hombros, ¿ok? Vamos a estirar brazos laterales, hombros. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Al frente vamos a poner manos en los hombros y voy a lanzar mis manos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Vamos a trabajar con los brazos totalmente estirados, ¿sí? Tenemos los brazos estirados, vamos a subirlo lo más que se pueda y lanzarlos hacia atrás, ¿ok? Arriba y atrás. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto, muy bien. Vamos a cambiar. Vamos a poner las piernas separadas, ¿sí? Y hacer una ligera flexión. Lo que vamos a hacer es agarrar codo con codo y colocarlo arriba de mi cabeza, ¿ok? Hacemos una ligera flexión para estar cómodo y poder manipular nuestro cuerpo más fácilmente, ¿ok? Vamos a ladearnos hacia un lado. 1, 2, 3, 4. Regresamos al centro y luego hacia el otro lado. 1, 2, 3 y regreso, ¿ok? Y 1, 2, 3, centro. Y 1, 2, 3, centro. 1, 2, 3, centro. Y 1, 2, 3, cambio. Vamos a colocar de igual modo nuestros brazos codo con codo. Y lo que vamos a trabajar es, vamos a trabajar que nuestra espalda se forme una mesita. 1, 2, 3, 4. Subimos a postura neutra y vamos a cambiar a lanzar nuestra cadera y la parte del abdomen hacia adelante, ¿ok? Entonces hacemos 1, 2, 3 y regresamos neutro, ¿ok? ¿Listos? Y 1, 2, 3, neutro. Y 1, 2, 3, regreso. Y 1, 2, 3, neutro. Y 1, 2, 3, descanso. Muy bien, vamos a trabajar nuevamente con la espalda lateral. Entonces vamos a entrelazar los dedos, los pegamos al pecho y vamos a mover cadera de lado a lado con nuestras piernas totalmente estiradas. Y 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Muy bien. Vamos a entrelazar nuestros dedos ahora en la parte de atrás de nuestra espalda, ¿ok? Entrelazamos los dedos y lo que vamos a jugar con el pecho es trabajar, hacerlo hacia enfrente y hacia adentro. Prácticamente que nuestro pecho se abra lo más que se pueda y trate de meterse lo más que se pueda. Eso es para estirar un poquito la zona de las costillas y también el pecho, ¿ok? ¿Listos? Entonces, entrelazamos los dedos en la parte de atrás y lanzamos el pecho. Uno, dos, tres, cambiamos y hundimos, ¿ok? Hundimos el pecho hacia adentro. Uno, dos, prácticamente que nuestros hombros intenten juntarse por enfrente. Uno, dos, tres, cambiamos nuevamente, abrimos el pecho. Uno, dos, tres, cuatro y cambiamos al frente. Y uno, dos, tres, de nuevo. Uno, dos, tres, cambio y uno, dos, tres, descanso. Muy bien, entonces vamos con la zona de las piernas, ¿ok? Abrimos nuestras piernas ligero, ¿sí? Flexionamos nuestras rodillas, ¿ok? Aquí flexionadas y vamos a bajar el pecho, ¿ok? Bueno, la parte del tronco. Bajamos la parte del tronco siempre manteniéndola. Entonces vamos a flexionar 1, 2 y estiro mis piernas provocando que mi espalda quede totalmente acostada, bueno, recta. 1, 2, 3, 4, ¿ok? Y cambiamos. 1, 2, cambio, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Vamos a poner las manos en el suelo, ¿ok? Tratando de que la punta de nuestros pies no se levante, ¿ok? Entonces ponemos las manos en el suelo y vamos a hacer nuevamente. Flexiono 1, 2 y estiro 3, 4. Y 1, 2, estiro 3, 4. 1, 2, estiro 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. Nos vamos a mantener en esta postura. Y lo que vamos a trabajar es que nuestro brazo derecho va a salir por un lado, ¿ok? Provocando que casi llegue hasta el cielo. Y regresa. Arriba, regreso. Y uno, regreso. Dos, regreso. Tres, regreso. Cuatro, regreso. Cinco, seis, siete, ocho. El otro brazo. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, perfecto. Vamos aquí en esta postura, vamos a doblar una pierna provocando que nuestro talón, que está la rodilla flexionada, no se levante, ¿ok? 1, 2, me voy al centro, 3, 4, y al otro lado, 5, 6, regreso al centro, 7, 8, ¿ok? Y 1, 2, centro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Vamos a hacer una ligera rotación de cadera. ¿Cómo se trabaja? Nos vamos a colocar lateral, ¿ok? El pie de atrás lo vamos a apoyar con la parte del metatarso. Y aquí vamos a poner nuestro pie y que la rodilla no esté por enfrente de la punta de nuestros pies. Si estamos en esta postura, está incorrecta y nos podemos llegar a lastimar. Entonces, estamos aquí y lo que vamos a trabajar es 1, 2 y nuestro cuerpo con el pie de abajo va a girar hacia arriba. 3, 4 y regreso. 1, 2, ¿ok? Y 1, 2, cambio, 3, 4, cambio. 1, 2, cambio, 3, 4, cambio. 1, 2, cambio, 3, 4 y última vez. 1, 2, cambio, 3, 4. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo exactamente con el otro pie, ¿ok? Entonces, vamos a trabajar. Piernas separadas, ¿sí? Flexiono 1, 2. Y al otro lado, 3, 4. ¿Listos? Y 1, 2, cambio, 3, 4. 1, 2, cambio, 3, 4. Y 1, 2, cambio, 3, 4. Perfecto, muy bien. Vamos a cambiar, ¿ok? Suficiente los estiramientos. Eso es para tener activos nuestros músculos y tenerlos listos para el estiramiento, ¿ok? Nuevamente, vamos a juntar los pies y vamos a bajar el tronco, ¿ok? Aquí con el tronco abajo lo que queremos hacer es que nuestra espalda intente llegar hasta nuestras rodillas. Flexionamos 1, 2 y estiro con mi espalda en mesita 3, 4. Y 1, 2, estiro 3, 4. Y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cambio. Lo vamos a hacer, mismo ejercicio, pero vamos a profundizarlo. Vamos a flexionar las rodillas, manos en el piso. 1, 2.
y estiro rodillas, intento pegar mi pecho a la parte de los pies, ¿ok? Dejando que la cabeza baje, 2, 3, 4, ¿ok? Regresamos, 1, 2 y estiro, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, perfecto. Y ya estamos más que listos, ¿ok? Vamos a trabajar, ¿ok? Entonces nos vamos a colocar en la superficie acolchonada o si no, podemos trabajar sobre el mismo piso. Dependiendo, solo tengan mucho cuidado con algunos pisos porque se pueden lograr resbalar y pueden causar un accidente, ¿ok? Entonces, vamos a colocarnos sentados con las piernas estiradas, ¿sí? Muy importante que mantengamos las rodillas estiradas. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Normalmente la rodilla tiene, cuando la flexionamos, es muy fácil identificar cuando está la rodilla flexionada, ¿no? Entonces, vamos a intentar que nuestra rodilla haga lo contrario, que se flexione hacia el otro lado. Esto va a provocar que en automático mi rodilla y mi pierna tenga la extensión máxima, ¿ok? Y aumentando, vamos a generar punta de los pies, ¿ok? La punta de los pies es todo el pie, desde la parte de arriba del pie como desde los dedos, ¿ok? Y entonces aumentamos esas dos partes. Rodilla intentamos que se vaya contraarticular y al frente totalmente estirado, 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 ¿ok? Lo que vamos a trabajar con la espalda es, en la parte baja vamos a intentar que sacamos la cadera y generar un pequeño arco. Esto en automático va a generar que su espalda esté derecha, ¿ok? Estiraditos, brazos arriba, ¿sí? Muy importante, no hay que tener los hombros cerca de las orejas, ¿ok? Porque muchas veces nos ponemos estirados y no es de esta manera. Hay que bajar los hombros y mostrar el cuello, ¿ok? Es muy importante que muestren el cuello, ¿ok? Porque eso permite estirarnos. Tocamos los brazos arriba y vamos a hacer bajo 1, 2 y arriba 3, 4. ¿Listos? Y 1, 2, arriba 3, 4, abajo 1, 2, arriba 3, 4, abajo 1, 2, arriba, 3, 4 y abajo, 1, 2, arriba, 3, 4. Vamos a bajar y nos vamos a quedar totalmente estirados, ¿ok? Aquí estiramos, estiramos, estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rodillas estiradas, 7, 8, perfecto. Y ahí nos vamos a quedar. Y ahora que la cabeza realmente pese muchísimo y bajamos, ¿ok? Bajamos totalmente la cabeza lo más que se pueda, intentando que nuestro pecho llegue a las rodillas. Si ya es posible eso, perfecto. Ahora trata de bajar un poco más y más y más, ¿ok? Venga, todo lo más abajo que se pueda. 1, 2, 3. Muy bien, vamos a cambiar. Vamos a hacer casi el mismo ejercicio, pero con las piernas abiertas, ¿ok? Entonces, vamos a cambiar un poquito. Vamos a abrir nuestras piernas un poco, realmente a la altura de nuestros hombros y totalmente estiradas. Piernas estiradas, que ya lo trabajamos, y puntas, ¿sí? Vamos a colocar las manos al frente, a la altura de mis rodillas, y lo que voy a trabajar es, doblo mis codos y estiro, ¿ok? Muy fácil. ¡Ojo! Tenemos que estirar nuestra espalda, para lo cual, recuerden realizar nuestro pequeño arco en la cadera, ¿sí? Entonces, tenemos nuestras piernas separadas, tenemos nuestra espalda derecha, manos en el suelo, puntas, rodillas, y lo que vamos a trabajar es, flexiono y extiendo los brazos, ¿ok? Tratando de que esta postura de la espalda jamás se jorobe, ¿ok? Siempre tengan la postura correcta, ¿sí? Entonces ponemos las manos en el piso, flexiono y estiro. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Esto solo fue como un pequeño cáliz. Entonces ahora sí, vamos con lo bueno. Vamos a separar nuestras piernas y lo que vamos a trabajar es, vamos a colocar los brazos arriba, espalda derecha y vamos a bajar en 4 tiempos sin directamente tocar el suelo. No es como bajo y toco el suelo, no, sino mantener los brazos al lado de mis orejas, ¿sí? Y vamos a bajar al piso en 4 tiempos y subimos en 4 tiempos, ¿de acuerdo? Entonces, brazos arriba, abajamos y 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, abajo y 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, nuevamente y 1, 2, 3, arriba, 1, 2, 3, última vez y 1, 2, 3, arriba, 1, 2,
3, descanso. Vamos a colocar las plantas de los pies juntas y en posición de mariposa. A pesar de que tú ya llegues al piso en la postura de mariposa, es muy importante que subas las rodillas y que bajes, ¿ok? Esto sirve para calentar las ingles, lo cual vamos a ocupar mucho hoy. Entonces vamos a subir y bajar las rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Nos vamos a colocar sentados, ¿sí? Y vamos a apoyar la planta de los pies. La planta de los pies y la parte baja donde nos apoyamos no se separa del piso. Las manos las vamos a colocar atrás y lo que vamos a trabajar es que las rodillas se vayan hacia un lado, intentando que de verdad no se separe nada de lo que habíamos colocado. 1, 2, regresamos 3, 4, al otro lado 5, 6 y regresamos 7, 8. ¿Listos? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora tenemos que abrir las piernas y regresarlas. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Perfecto. Vamos a hacerlo con un poco más de velocidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Muy bien. Súper bien. Entonces, vamos a trabajar lo siguiente. Es muy fácil y muy relacionado que siempre tengamos en mente un gimnasta tiene que tener flexibilidad. Y claro, porque funciona para realizar todos los elementos que uno ejecuta. Entonces, vamos a realizar el día de hoy estiramientos para split, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a trabajar? Lo primero que vamos a trabajar es que nos vamos a acostar boca arriba con una pierna totalmente flexionada. Vamos a trabajar con la pierna estirada. Una pierna está doblada y esta pierna doblada no tiene que estar tambaleando para todos lados. Tiene que estar fija y sin movimiento. Y la otra pierna tiene que estar totalmente estirada. Nos vamos a colocar en los antebrazos, ¿sí? Y una vez que estemos en los antebrazos, vamos a subir nuestra pierna lo más que se pueda hacia nuestra cara, ¿ok? Entonces sube y baja, ¿ok? Tranquilo, no pasa nada. Entonces podemos hacerlo con un ligero esfuerzo y mucha fuerza. Entonces podemos subir y bajarla, ¿ok? Vamos a hacerlo 16 veces. ¿Listos? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambiamos de pierna, ¿listos? Estiramos, doblamos la otra y 1, 2, 3, 4, procura que nunca se doble tu pierna, ¿ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambio. Muy bien, vamos a realizar unos ejercicios para estirar las partes de atrás de nuestra pierna. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Nos vamos a acostar totalmente boca arriba. Lo que vamos a trabajar es, vamos a doblar una pierna y llevarla hasta nuestro pecho. Muy importante que los hombros no se levanten. Tienes que estar totalmente acostado. Una vez que estamos totalmente acostados, pues nos quedamos aquí un ratito, ¿sí? Entonces llevamos la rodilla lo más cerca al hombro, ¿ok? Sin separar los hombros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambiamos. Chéquense lo que vamos a trabajar. Vamos a recorrer nuestras manos a nuestro tobillo o si alcanzamos el pie, podemos alcanzarlos al pie. Vamos a agarrar nuestro pie o nuestra parte de atrás de la espinilla y vamos a estirar la pierna sin que esto que juntamos de rodilla al hombro se separe. Entonces estamos juntitos, ¿ok? Agarramos el pie y subimos y jalamos, 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 ¿ok? Muy importante que la pierna siempre esté derechita, ¿ok? Entonces podemos jalar lo más cerca a nuestra, pues sí, hasta nuestra cara o hasta el piso, ¿ok? Poco a poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y soltamos para relajar, ¿de acuerdo? Vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra pierna. Entonces vamos a doblar la pierna y vamos a traerla a nuestro pecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambiamos, recorremos al chamorro, al tobillo o al pie completo y estiramos. Siempre va a haber una pierna más dura que la otra,
porque normalmente trabajamos más la más cómoda o la que nosotros dominamos más. En mi caso, pues, se habrán dado cuenta que es la pierna izquierda. Entonces, podemos bajarla poco a poco, ¿ok? Poco a poco baja la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Perfecto. Entonces, vamos a trabajar ahora la parte de enfrente de las piernas, ¿sí? Para esto vamos a trabajar. Nos vamos a colocar hincado, ¿sí? Una pierna totalmente apoyada y la otra doblada y estirada, generando un ángulo de 90 grados, un pequeño cuadradito. Y lo que vamos a trabajar es un poco deformar este ángulo, ¿ok? Vamos a lanzar nuestra pierna hacia atrás, ¿sí? Y vamos aquí a bajar la cadera, ¿ok? Muy importante que no estemos todos chuecos, sino que estemos lo más apoyados y estirados. Colocamos las manos en la rodilla y vamos a subir y bajar, ¿ok? La espalda derechita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Vamos con la otra pierna, ¿sí? Entonces, cambiamos la otra pierna rapidísimo, ¿ok? Recuerden, nuestra rodilla no rebasa la punta del pie de apoyo, ¿ok? Es muy importante. Si rebasa, podemos generar alguna lesión, ¿ok? Entonces, no rebasa la punta del pie y bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, descanso. Perfecto, muy bien. Ahora lo que vamos a trabajar es exactamente el movimiento muy similar, pero ahora vamos a tener una pequeña variación. La variación es, nos vamos a colocar en posición de desplante. Esta postura es pierna derecha al frente, pierna izquierda atrás, ¿sí? Manos en la rodilla, la de atrás totalmente estirada y vamos a subir y bajar nuestra pierna, ¿ok? Bien estirado todo, que no se vayan de lado como yo. Tienen que tener todo bien estirado y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos quedamos ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Vamos a estirar. Así como está nuestra pierna, la estiramos y llevamos nuestro pecho hacia la rodilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Vamos a cambiar de pierna. Entonces, cambiamos de pierna. ¿Listos? Igual, la pierna de atrás estirada, pierna del frente doblada y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cambiamos, estiramos la pierna lo más que se pueda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y descanso. Muy bien, vamos a tomar un pequeño trago de agua, ¿ok? Para prepararnos. Y bien, ¿qué es lo que sigue? Vamos a trabajar el mayor esfuerzo con las piernas, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar. Una vez de que tomamos nuestro pequeño trago de agua y todo, ¿sí? Vamos a trabajar. Vamos a realizar ahora sí el split completo, ¿ok? No te asustes, ni te quites, ni borres, ni salgas del en vivo. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Todo mundo puede trabajar y hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Ok, muy bien, chéquense lo que vamos a trabajar. Muy bien. Por ahí veo que varios nos están viendo. Un saludote a David Carranza, a Diego Carranza, a los alumnos que inician clases, como a Luz Delfín, a Power Stein y a Dorita Cornejo. Muchísimas gracias por estar acompañándonos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Chéquense bien lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un split. Entonces, colocamos nuestra pierna. Yo siempre lo trabajo con las niñas que tengo. Siempre lo trabajo con la pierna de enfrente y que nuestra pierna de atrás sea el apoyo y la ayuda. Entonces, colocamos nuestra pierna como inicialmente habíamos trabajado hincados, ¿sí? Entonces, lo que vamos a trabajar es que nuestra pierna de atrás, si tienes calcetines o una sudadera o una cobija, te pueden servir mucho. Y si tu piso se resbala, excelente. Yo hoy voy a trabajar con este colchón para que se resbale, ¿ok? Entonces, nos vamos a colocar bien derechos. ¿Cómo es bien derechos? Bueno, nuestra cadera, ¿sí? Nuestra cadera tiene que estar con nuestro pie, ¿ok? Nuestra cadera tiene que estar frente al pie. Si nuestro pie está de lado, pues es diferente el estiramiento.
Pero ahorita tenemos que tener la pierna al frente y todo derecho, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Ok, ya que estamos todo derechos, me pongo de perfil para que lo vean muchísimo mejor. Entonces, lo que vamos a trabajar con la pierna de atrás es que la pierna de atrás se va a empezar a deslizar hacia atrás, ¿ok? Siempre las manos tienen que estar una de cada lado del pie o de la pierna, ¿ok? Y poco a poco es ese estiramiento. Si llegas hasta aquí, descuida, no pasa nada. Aquí nos vamos a mantener siempre estirando la de enfrente y con la de atrás vas a intentar separar la rodilla, ¿ok? Si tú llegas aquí o incluso hasta acá, descuida, mantente siempre estirado. Esto va a hacer que la elasticidad de tu cuerpo comience a aumentar y poco a poco vas teniendo mayor flexibilidad, ¿sí? No te me angusties, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Después de que tenemos estirada nuestra pierna, poco a poco, hasta que llegues a tu máximo, vamos a mantener respiración, ¿ok? Yo no llego hasta aquí, obviamente pues puedo llegar un poquito más, ¿sí? Entonces, si mantenemos totalmente estirado el split, tenemos que tener todo el cuerpo derechito, ¿sí? Y vamos a mantenernos ahí 16 segundos, ¿ok? Aunque hayas llegado a los niveles que hayas llegado, no importa, ¿ok? Tú prevente y estira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¡Ojo! ¡Detente! No te quites rápido ni forzoso. Por más que duela, son pequeños piquetitos que siente el cuerpo para que tu cuerpo comience a estirar. Vamos a cerrar poco a poco y de la manera que yo me quito siempre es paso mis manos y poco a poco cierro y si tengo ganas de gritar, llorar, sufrir porque fue estiramiento, me pongo en postura de estampa y ahí me quedo un ratito en lo que responden mis piernas. ¿Ok? De no ser así, vamos con la próxima pierna. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar lo mismo. Pierna izquierda al frente, ¿ok? Pierna derecha atrás y poco a poco estiramos, estiramos, estiramos hasta llegar a la postura del split, ¿sí? Y una vez que llegues ahí, hasta donde tú llegues o tus niveles, descuida, poco a poco vas a empezar a progresar, ¿ok? Y vamos a trabajar y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y descanso, perfecto, muy bien. Otra manera es que te puedes hacer bolita para que tu cuerpo regrese a su normalidad, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a trabajar con esa elasticidad? Así es como podemos llegar hasta un split, ¿sale? Muy importante que sientas e identifiques en tu cuerpo aquellos, no son dolores, sino estiramientos. Normalmente cuando un cuerpo no está trabajado, llega a sentir pequeños piquetitos en la parte de la pierna. Es normal, ¿ok? Porque tu cuerpo no conoce. Hay que empezar a trabajarlo y poco a poco, si tú lo trabajas diario o muy seguidamente, entonces vas a ver cambios en tu cuerpo. Entonces, muy bien. Lo que vamos a trabajar un poquito es algo que también se ve mucho en la gimnasia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, lo que vamos a trabajar son unas pequeñas patadas, ¿ok? Vamos a colocarnos manos en el piso, ¿sí? En la postura en la que tú logres llegar. Y lo que vamos a hacer es estirar una pierna y vamos a patear, subir la pierna lo más que se pueda, ¿ok? Poco a poco. Ok, ojo, si tú puedes patear muy fuerte, excelente. Pero lo más importante que tenemos que trabajar y tener mucha conciencia es en la pierna de atrás. Muchas veces puedes subir la pierna y toda doblada, ¿ok? Para este ejercicio te recomiendo que desde el principio tengas una pierna atrás y la otra al frente y la pierna de atrás, que es la que vamos a subir y bajar, la tengas totalmente estirada y ¿cómo vas a lograr eso? Muy bien. ¿Cómo lo vamos a lograr? A partir de este momento, ¿se acuerdan lo que trabajamos de estirar la pierna y tratar de hacer que la rodilla se vaya hacia atrás? Bueno, pues es para tener la mayor amplitud de la pierna. Y si aumentamos punta, pues qué mejor. Vamos a subir y bajar la pierna, ¿ok? Esto nos va a ayudar y nos va a aumentar para nuestros grados de flexibilidad, ¿ok? Vientos. Entonces, brazos estirados, palma totalmente apoyada en el suelo, rodilla de apoyo estirada
y subimos y bajamos la pierna. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a cambiar de pierna. Si quieres puedes reincorporarte para que la sangre baje de la cabeza. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar de pierna. Y la pierna izquierda es la que ahora va a trabajar. Recuerda que siempre tenemos una pierna más hábil que la otra, pero es importante trabajar ambas, ¿sí? Entonces, manos en el piso, bien apoyadas, planta del pie estirada, pierna de atrás estirada al máximo, y subimos y bajamos. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Perfecto! Muy bien, súper bien. Entonces ya trabajamos al máximo nuestro split, ¿ok? Ahora, después de estas patadas, posiblemente hayas sentido como pequeños jaloncitos detrás de tu pierna, ¿ok? Esto es porque forzamos un poquito el músculo para que se estire aún más. Ahora vamos a regresar nuevamente a la postura del split, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Quiero que te des cuenta que con las patadas y el estiramiento tu split va a aumentar más, ¿ok? Si bajaste todo, pues no te va a doler, no vas a sentir ya nada. Si estás en esta postura, te vas a dar cuenta que vas a bajar un poco más. Si tú lo trabajas día con día y el trabajo es muy consecutivo, vas a ver cambios muy rápidos, ¿ok? Todo cuerpo puede realizar estos ejercicios, cualquier cuerpo, ¿ok? Es muy importante que siempre estés motivado y que de verdad tengas un poquito de disciplina con tu cuerpo, ¿ok? Entonces podemos trabajar, ¿sí? Entonces nos vamos hoy. Nos vamos a colocar nuevamente desde postura desde inicio, rodilla al frente, rodilla atrás, desplazamos, ¿ok? Desplazamos, desplazamos hasta nuestro split, ¿sí? Recuerda que puedes tener o una cobija, o una sudadera y aquí estiramos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. Nos cerramos, muy bien. Y vamos con la otra pierna. ¿Te diste cuenta que abriste un poco más? Excelente. Esos son los resultados que podemos obtener, que puedes tener también en casa, ¿ok? Bueno, pues vamos a trabajar con la otra pierna nuevamente. Colocamos con la pierna de atrás, nos vamos para atrás. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y descanso. Perfecto. Muy bien, pues vamos a dejar a un lado ya esos estiramientos. La verdad trabajamos bastante bien lo de los splits, ¿ok? Si tú lo haces día con día, ya saben, no lo voy a repetir una vez más, vas a tener mayores cambios, ¿ok? Bueno, vamos a trabajar un poco rodadas, ¿ok? En ocasiones hemos trabajado rodadas al frente. El día de hoy vamos a trabajar la rodada atrás, ¿ok? Para esto es muy importante que sí tengas una superficie acolchonada, ¿ok? Muy importante, ¿sale? Entonces, repito nuevamente. Lo había comentado en otra transmisión, pero si eres nuevo, descuida, no hay problema. ¿Qué vamos a trabajar? Postura neutra, ¿ok? ¿Sí? Estamos en una postura neutra y vas a flexionar las rodillas lo más que puedas, ¿ok? Tu cuerpo va a bajar y las rodillas al pecho, ¿ok? Lo más que se pueda, ¿ok? Vas a provocar que tu barbilla vaya al pecho, ¿sí? Si tu barbilla va al pecho, entonces se va a generar en automático una curva desde tu espalda hasta tu cabeza, ¿ok? Siempre mantente esta postura. De inicio y final, esta postura, ¿ok? Si eres alguien que de verdad jamás ha hecho rodadas, no te espantes, es fácil realizarlas. Entonces, vamos a trabajar desde la postura de cuclillas, ¿ok? Trabajamos desde la postura de cuclillas, ¿bien? Entonces, flexionamos rodillas, manos en el piso. Postura, barbilla en el pecho y lo que vamos a trabajar son dos movimientos. El primero es aterrizar el cuerpo y llevar al cuerpo hacia el piso, no azotándolo, ligeramente, ¿ok? Entonces, lanzamos nuestro cuerpo hacia atrás, poco a poco, y depositamos, ¿ok? ¿Qué provocó? Que nuestras rodillas siempre tienen que estar en el pecho, muy consciente de eso, rodillas en el pecho, ¿ok?
lo provocamos, ¿sí? Barbilla en el pecho, ¿ok? Esto provoca que podamos subir más. Vamos a trabajar ahora con los brazos. De la postura de cuclillas, vamos a aterrizar nuestro cuerpo y los brazos van a ir acompañados al lado de las orejas, ¿ok? Arriba y aquí, ¿sí? Ok, me adelanté, lo hice estirado, pero vamos a trabajarlo nuevamente a bolita. De bolita o cuclillas, rodillas al pecho siempre y brazos arriba, ¿ok? Y podemos regresar, ¿sale? Perfecto. Muy bien, este es el inicio de la rodada atrás. Ahora bien, lo que vamos a trabajar es lo siguiente. Vamos a empezar a conformarla y a crearla, ¿sí? Bien, para la gente que siempre le asusta esta rodada, no nos angustiemos. Tenemos postura de bolita, vamos a realizar rodillas al pecho, barbilla al pecho y brazos arriba. Hacemos una velita y siempre con nuestras rodillas en el pecho, ¿ok? Esa es la primera parte de nuestra rodada, ¿ok? Aquí, uno. Y regresamos, ¿ok? Vamos a trabajarlo tres veces más, ¿ok? Entonces estamos aquí, depositamos el cuerpo, rodillas aquí pegado. Y regresamos, ¿ok? Una vez más, ¿listos? Brazos al frente, barbilla en el pecho, rodillas en el pecho, arriba. Y regresamos, última vez, ¿listos? Y rodillas en el pecho, barbilla en el pecho, brazos al frente. Dos, tres, atrás. Y regresamos, perfecto, muy bien. Ahora, vamos con la parte más complicada, ¿ok? A mucha gente le da miedo pasar el cuerpo, ¿ok? ¿Qué vamos a trabajar? Nos vamos a colocar sentados, ¿ok? Nos vamos a colocar sentados con nuestros pies en el suelo y vamos a trabajar de esta postura. Vamos a acostarnos y nuestras rodillas nuevamente se van a ir hacia un lado de nuestro cuerpo. Esto es para poco a poco que entiendas el movimiento, cómo es, ¿ok? Vamos a pasar el cuerpo por un lateral de nuestro cuerpo. Barbilla siempre en el pecho, ¿ok? Por un lateral del cuerpo es como... Por un lateral del hombro es como vamos a pasar el cuerpo, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, sentados, nos acostamos, llevamos nuestras rodillas al pecho, vamos a pasar por un lado y subimos nuestra cadera, ¿ok? Cada vez la puedes subir más y más y más hasta que en automático pase tu cuerpo por un lado a terminar acostado, ¿ok? Esto es para que empieces a generar una memoria psicomotriz, ¿ok? Es decir, que tu cuerpo sepa qué tiene que hacer, ¿ok? Y cómo es que es el movimiento. Porque muchas veces desconocemos, pero al momento de generarlo por otro lado, que no sea tan complicado, vamos a poder a comenzar a entender el movimiento, ¿ok? Y así vamos a prevenir muchísimas lesiones o muchísimos traumas de que no te gusten esos ejercicios, ¿ok? Entonces vamos a trabajarlo nuevamente, ¿ok? Bien, estamos sentados, rodillas, pies colocados en el suelo, ¿ok? Nos acostamos, subimos las piernas, sube, sube, sube y pasamos por un lateral hasta terminar acostado, ¿ok? Perfecto. Esto es con la intención de entender más el movimiento. Ahora vamos a trabajarlo también hacia el otro lado, porque normalmente dominamos un lado, ¿ok? Pero es importante trabajar ambos lados para que empieces a no solo guiarte hacia un lado, sino que también que trabajes la otra parte de tu cuerpo y la parte también de tu cerebro, porque es muy importante que trabaje y que entienda qué está haciendo el cuerpo, ¿ok? Entonces, vámonos del otro lado, ¿ok? Híjole, nos colocamos sentados, hincados. ¿Ya ven cómo es peligroso? Ok, entonces, nos vamos a hincar, colocamos las plantas de los pies, nos acostamos, pasamos las piernas por un lado, y totalmente acostado. Como ven, no ocupé las manos, ¿ok? Las manos no se utilizan en este ejercicio para que entiendas cómo tienes que elevar tu cadera y tus pies van totalmente hacia atrás, ¿ok? Repito, entonces, estamos sentados, vamos al otro lado, no ocupo mis brazos y terminé, ¿sale? Perfecto, entonces vamos a unir y a ligar los dos ejercicios, ¿ok? El de pasar el cuerpo y llevar nuestras rodillas en el pecho, barbilla en el pecho y brazos arriba, ¿ok? Vamos a unirlos, vamos a ligarlos. Me dirán cómo o cómo te atreves a decirme esto,
descuida. ¿Qué vamos a trabajar? Ok, no te espantes. Lo vamos a trabajar de esta manera. ¿Sí? Entonces, nos colocamos hincados. Rodillas, ya sabes, con la regla de siempre al pecho. ¿Ok? De inicio a final, tienes que tener en esta postura. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es que termines y te coloques en esta postura. ¿Ok? Entonces, viene. Nos colocamos en cuclillas. Ya sabemos todo lo que tiene que tener en su lugar. Y lo que vamos a trabajar es barbilla en el pecho hundidísima. ¿Ok? Provocar que esta curva aumente. ¿Ok? El piso tiene que pasar por todo tu cuerpo. Desde la espalda baja, espalda media, espalda alta, cuello, cabeza y termina. ¿Ok? Entonces, dejamos, depositamos el cuerpo en el piso y poco a poco nos vamos hacia atrás y levantamos la cadera. ¿Ok? Si te diste cuenta, pasé ahorita por un lado. No importa, es para que poco a poco vayas entendiendo el movimiento y puedas caer en posición hincado. ¿Ok? Eso es primero como el para el nivel más básico. ¿Sí? Podemos aumentarlo poco a poco de nivel. Entonces, ¿cómo lo vamos a aumentar poco a poco de nivel? Bien, nos colocamos nuevamente en cuclillas. ¿Sí? Cuando depositamos el cuerpo en automático, la palma de las manos va a buscar el suelo, ¿ok? Es lo más importante. Entonces, depositamos el cuerpo y en automático, las rodillas nunca se separan del pecho y vamos a poner nuestras palmas de las manos al lado de las orejas, ¿ok? Para que cuando coloque la cabeza y nuestras manos en el mismo momento, ¿ok? Ojo. Nuestras manos también tenemos que tenerlas fuertes, ¿ok? Y si no tengo fuerza, ¿cómo te atreves a colocarme este ejercicio? No te preocupes, pásala por un lado por el momento. Y poco a poco, como domines el ejercicio, verás cómo, sí, tu mayor avance. Entonces, cuclillas, nos acostamos poco a poco, depositamos el cuerpo, manos, cabeza y a un lado, ¿ok? Totalmente hincado en cuclillas. Posiblemente en esos momentos se vea y se pongan a cuestionar si realmente hago gimnasia. No, la verdad es que es como para las personas que nunca han hecho y para los niños que jamás han hecho esta rodada o que se avientan y se lastiman su espalda. Entonces, es para que la postura esté correcta. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Bien, lo que vamos a hacer ahora, poco a poco velo haciendo a tu nivel, ¿ok? No te fuerces, ¿ok? Ten en cuenta que, ok, una semana mi nivel es llegar a hincado, mi nivel es me quedo acostado y poco a poco ir evolucionando como va y como va pasando. Si a ti ya te sale, ok, vamos a colocarnos en cuclillas y en automático tienes que terminar en esta postura, ¿sí? Que todo el piso pase por toda tu espalda y por toda la parte de atrás de tu cuerpo, ¿ok? Hacia atrás y terminamos en cuclillas, ¿ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que tienes que trabajar, ¿ok? Bien, vamos a trabajarlo una vez más. Cuclillas, pasa por toda tu parte de atrás, el piso, y las manos al lado de las orejas, ¿ok? Depositamos el cuerpo, las rodillas jamás se separan, nos vamos. Y terminamos, ¿ok? ¡Perfecto! Ok, entonces, si de verdad esto ya se te hace muy fácil, vamos a trabajarlo un poquito a que termines en una posición de lagartija. Es decir, que terminemos en esta postura, ¿ok? Aquí es muy importante que la cadera no la tengas abajo ni la tengas tan arriba, ¿ok? Siempre una postura neutra y con nuestra espalda ahuecando, ¿ok? En esta postura. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Bien, importantísimo que nuestras manos estén al lado y una vez que tocamos el piso con nuestras manos, se quedan ahí y se extienden, ¿ok? Se quedan totalmente ahí, piernas bien juntas desde el inicio, ¿ok? Juntamos nuestras piernas, flexionamos y nos vamos para atrás. Atrás. Y caemos en posición de lagartija, ¿ok? Muy importante porque ya los codos jamás se me flexionaron. Una vez que mi cadera pasa, ya nuestros cuerpos los estiramos, ¿ok? Perfectísimo. Entonces, vamos a hacerlo unas últimas veces. Entonces, flexionamos. ¿Listos? Dos, tres. Y lanzamos. Estiro y caigo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacerlo una última vez. Perfecto. Cuclillas. Deposito el cuerpo y nos vamos para atrás. Y barbilla. Caigo.
¿ok? Piernas juntas, ya no me muevo, la cadera no se hunde ni se extiende hacia arriba, ¿ok? Si te llegó a pasar que la cadera se te va, que no lograste ninguna de estas, poco a poco velo dominando. Hoy vimos desde que nunca la has conocido hasta que ya empezaste a saber en qué nivel estás posicionada. ¿Okay? Es muy importante que te autoconozcas y así te exijas a partir de esto, de este autoconocimiento. ¿Okay? Pues muy bien, vamos a terminar por último haciendo unos estiramientos. Ya no es necesario nuestro espacio. Entonces, vamos a abrir realmente, a estirarnos, estirarnos, estirarnos. Subimos los brazos. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron. A Itzel Herrera, a Lidia Corona, a Georgie. Brazos arriba, brazos arriba. Perfectísimo. Muy bien. Entonces, para terminar de estirar, piernas separadas. Vamos a lanzar nuestro pecho hacia una rodilla. ¿Ok? Nos la movemos hacia una rodilla y con nuestras manos jalamos nuestra parte de atrás de la espinilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos vamos hacia la otra parte de la espinilla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y para terminar, vamos totalmente con nuestras manos a lanzarlas lo más atrás que se pueda de nuestro cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora movemos las manos lo más al frente que se pueda y vamos a simular hacer cuando los gatos se estiran, ¿ok? La cabeza entre los brazos y intentar que nuestras axilas lleguen al suelo. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y cambio. Muy bien. Como sé que muchos de ustedes están hoy en día en clases en línea, es muy importante que también aprendas a mover tu cara y a relajarla. ¿Ok? Cuando haces los estiramientos, muchas veces haces mucha fuga de energía en hacer una cara de que te está doliendo muchísimo que realmente lo que estás trabajando, ¿ok? Siempre tranquilo, siempre sonríe mucho antes de realizar cualquier estiramiento, sonríe muchísimo, exagerado. Es muy importante que aprendas a sonreír. Sonríe mucho para que se tensen todos tus músculos de tu cara. Así, sonríe, sonríe, sonríe. Y ahora, infla tus cachetes. Muy bien. Y por último, pon en posición de besito tu boca. Exagera, exagera mucho esta postura. ¿Ok? Cara de sorprendido, levanta tus cejas. Y con nuestra boca diciendo una O enorme. Ok, a partir de ahí vas a empezar a trabajar los músculos faciales de tu cara y vas a tener mayor concentración en todo tu cuerpo. Y pues no se diga más, hemos terminado la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que hay muchísimas actividades en estos horarios y no solo en estos horarios, sino en todo el día, ¿ok? Entonces visítenos y compártanos, ¿de acuerdo? Mi nombre es Salvador Conejo, soy estudiante y deportista de la universidad y muchas gracias.